Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Comienza el tiempo de información en los medios municipales de comunicación. Hoy, en este último día del mes de octubre, las noticias pasan por los siguientes titulares. 24 solistas y agrupaciones participan este año en el Pedro Bote, que llega a su 15 edición y que se celebrará los próximos días 9, 10 y 11 de noviembre. Publicadas las fechas de exámenes de las 50 plazas del Decreto de Experiencia. Música el cementerio municipal se prepara para recibir a cientos de ciudadanos. Música Gran participación en la jornada de mayores. Música Oferta de packs familiares para el musical infantil del próximo domingo. Música Juan Diego Bote, fichaje de relumbrón para el CAPEX. los próximos días, 9, 10 y 11 de noviembre, se va a celebrar en nuestra localidad la decimoquinta edición del certamen internacional de jóvenes e intérpretes Pedro Bote. Sin duda, el certamen más emblemático de todos con los que cuenta nuestro proyecto Villafranca Ciudad de la Música. Las novedades de este año fueron presentadas en la tarde de ayer en rueda de prensa, en la que participaba la concejala de Cultura Miriam García Cabezas y el director del certamen, Francisco Carmona. En esta edición, participarán 24 solistas y agrupaciones, llegados desde nueve países diferentes y con 14 especialidades instrumentales distintas. Para García Cabezas, la importancia de este certamen lo demuestra el amplio abanico de ámbitos en los que repercute. Por un lado, hay que tener, la, hay que tener en cuenta la repercusión que la celebración de un evento como este tiene en el mundo musical y para los propios músicos que participan en el mismo. Así pues, es el único certamen que agrupa a diferentes especialidades musicales en un mismo concurso. Es un certamen que da la oportunidad a los ganadores de hacer una gira de conciertos por auditorios de primer nivel y un evento musical en el que los participantes se benefician de unos días de una convivencia enriquecedora en lo que se conocen unos a otros, comparten experiencias, lugares, partituras. Y también este certamen tiene una especial repercusión en el ambiente musical de Villafranca, ya que pocas ciudades de, del tamaño de Villafranca, con una escuela de música como la nuestra, ofrecen a sus músicos audiciones del nivel que está consiguiendo este certamen Pedro Bote y que se supera edición tras edición. Y todo esto pues, pueden ser escuchados por los músicos en este espacio, en la Casa de la Cultura. También el certamen Pedro Bote es un evento abierto a la ciudad, repercute en los ciudadanos que de manera libre y gratuita pues pueden disfrutarlo por, por todos aquellos que, que se acerquen aquí a la Casa de la Cultura durante los días 9, 10 y 11 de, de diciembre, tanto por aquellos que vengan aquí como por los que quieran participar de otro tipo de actividades que se plantean paralelas al certamen, como por ejemplo puede ser el Pedro Bote en la Nuit, que ya se celebró el año pasado y este año vuelve a celebrarse, o también el Rally Fotográfico, que se inició también con anterioridad en el año 2011, y bueno, pues que hemos dado otro toquecito, otra vuelta de tuerca, y que esperemos que también tenga éxito en, en este año. Con lo cual, es un evento en el que todo tipo de público pues, tiene su parte, tiene su cabida y su manera de, de interactuar dentro del certamen. Y también en estos momentos pues no nos podemos olvidar de la repercusión económica que tiene en la ciudadanía de Villafranca, dado que pues, bueno, son 24, en este caso, los, los seleccionados para participar en el concurso, en el certamen Pedro Bote, con lo cual son 24 personas más sus acompañantes, eh, aquellas personas que, que vienen para tocar el piano en el caso de que, por ejemplo, haya un dúo de violín y piano. En fin, bastante gente que va a estar aquí en Villafranca durante al menos tres días, pues, pues haciendo gastos en los servicios hosteleros, en restaurantes, en tiendas y bueno, pues dando un poco más de ambiente a esta ciudad de la música durante esos días. La concejala invitaba a todos los ciudadanos a disfrutar de la música en Villafranca y a vivir el certamen desde dentro y agradecía al Gobierno de Extremadura y a la Diputación de Badajoz su patrocinio disfrutando de la buena música, del ambiente que se va a respirar en Villafranca durante estos días y también fotografiando, captando todas esas notas, esos gestos que tendrán los músicos y todas las personas que disfrutan esta música que, que va a sonar en esta entre estas paredes. Y nada, simplemente pues agradecer también al Gobierno de Extremadura, desde la Consejería de Educación y Cultura y a la Diputación de Badajoz por el patrocinio de, de este evento y, y esperamos que, que sigan colaborando con nosotros durante los próximos años, porque sí es cierto que es un certamen que tiene repercusión a nivel nacional e internacional, dado que son los participantes de una variedad de, de continentes que este año ya dirá Paco de dónde vienen. Y bueno, y es, es algo que al final está dentro de, del ambiente musical en el que, en el que lo, los intérpretes que vienen se mueven y es bastante conocido a nivel internacional. Y así el director del certamen Francisco Carmona daba a conocer todos los pormenores de esta edición de 2012 en la que respecto a la anterior el número de participantes ha subido en seis. Y tiene que ver algo con ello lo que decía anteriormente Miriam. En estos momentos eh, que es posible pues organizar un evento de estas características con un presupuesto tan alto que solamente es posible porque realmente eh, todo nos llega subvencionado desde Diputación y Gobierno de, de Extremadura. ...hemos querido también, bueno, pues potenciar... ...lo que va a ser ese fin de semana musical... ...en Villafranca de los Barros... ...y habitualmente, venían entre 16 y 18... ...no son solistas, porque son mucho más músicos... ...hay quintetos, hay cuartetos, hay tríos, hay muchos dúos... ...con lo cual, músicos reales... ...si no recuerdo mal el número, son 44... ...los que van a venir a, a Villafranca... ...pues al subir a 24 solistas y agrupaciones... ...44 músicos los admitidos... ...lo que vamos a conseguir es ambientar mucho más... ...el fin de, de semana... El viernes día 9 a las 10 de la mañana y en el Salón de Actos de la Casa de la Cultura, lugar donde se celebrará íntegramente el certamen, a esa hora se procederá a la recepción de todos los participantes. Y ya a partir de las 11 y hasta las 2 y de 5 a 9 se celebrará la fase de selección en la que este año, como ya les decíamos, hay 24 participantes de 14 especialidades instrumentales distintas. Destacar, pues que este año nos llegan al siempre, tenemos la suerte de contar con, con alguna novedad o rescatar algún instrumento que no aparecía por Villafranca en el certamen hacía años. En este este caso, en este caso, res, rescatamos el arpa, que es un instrumento que sí que ha estado eh, tres veces con anterioridad. Pero hace un par de años que no venía y viene la solista de la Orquesta del Palau del Sar de Valencia, Cristina Monte, que es la arpista que va a estar. Tenemos también como novedad, sí que es, es novedoso completamente, el instrumento del contrabajo, que es Rodrigo Moro, que llega desde Salamanca, un contrabajista. Y también tenemos otras dos novedades que tienen que ver con, con la misma familia de instrumentos, en este caso un cuarteto de percusión y un dúo de percusión. Estas son las, las novedades y ya la última que sería la, la trompa, un instrumento de viento metal que tampoco se ha mostrado nunca en el certamen Pedro Bote y además con el más juvenil de todos los participantes. Y cuando digo más juvenil, de, debería decir la palabra más infantil de todos los participantes por la edad que tiene. Es el más pequeño y si no recuerdo mal es el más pequeño que ha sido admitido en el certamen Pedro Bote a lo largo de su, de su historia. Después ya tenemos la formación, bueno, lo que son los solistas habituales que más proliferan, que son pianistas, violinistas y, y cello. Después ya tenemos dúos de violín y piano, trío de violín, cello, piano, clarinetes, canto, instrumentos ya más habituales en el, en el concurso. En esta ocasión el jurado estará presidido por el director de orquesta Jerónimo Gordillo, el secretario será el profesor del, de piano del Conservatorio de Badajoz Alexander Kandelaki y los vocales serán Miguel Espejo, clarinete solista de la Orquesta de Radio Televisión Española Olga Vicomiskaya profesora de violín del Conservatorio de Badajoz y Nobel Sámano, compositor son nueve nacionalidades distintas en las que participan, eh, desde Macedonia, Italia, Dinamarca, Moldavia, Rumanía, Polonia, Bulgaria y España. La fase semifinal a la que pasarán ocho participantes se celebrará el sábado día 10 de septiembre desde las 5 de la tarde y hasta las 9 de la noche. Y la fase final ya el domingo día 11 a partir de las 6 de la tarde. Tan solo tres finalistas pasarán a ella. Este año se mantiene la cuantía de los premios. Un primer premio de 6.000 euros y gira de cuatro conciertos, un segundo premio de 3.000 euros y dos conciertos, y el premio de obra española y tercer premio, dotados ambos con 1.500 euros y un, y un concierto. Y vamos a hablar de otras actividades paralelas a este certamen, a lo que es el certamen en sí, y que se celebrarán también durante ese fin de semana. Concretamente, el sábado día 10 por la noche vuelve la actividad denominada Pedro Bote en La Nuit, que consiste en conciertos nocturnos por los diferentes pubs que hay en la carrera, una actividad que ya tenía mucho éxito el año pasado. Y sí que va a ser en un formato muy similar al, al del pasado año. La razón es el éxito que, que se obtuvo y después, ya, bueno, pues buscar que los locales donde va a tener lugar estén todos en, en el mismo sector, en, en este caso, además, en la misma calle de Villafranca, para que el público pueda cambiar de un local a otro, dado que lo que hay entre actuación y actuación son cinco minutos. Quiero agradecer lo primero, por, sobre todo, a los tres grupos, en este caso, dos grupos insolistas, que van a, que van a hacer las delicias. De, ...de todo el público de Villafranca... ...que son Felipe Pertegal... ...con su música de los 60-70... ...agradecerle su colaboración... ...Felipe es una persona que ha trabajado... ...muchos años en este ayuntamiento... ...que ha estado muchos años... ...altruistamente haciendo cualquier cosa... ...que se le ha pedido... ...y que como no puede ser de otra forma... ...vuelve a trabajar en este... ...en este pedrobote... ...porque es una persona... ...que aunque sea un aficionado... ...pero bueno, el campo que... ...que trabaja... ...la batería... El bajo eléctrico pues lo hace perfectamente y la verdad es que ha, ha creado escuela y siempre está dispuesto a involucrarse en cualquier proyecto que se haga en Villafranca. También al, al grupo de voces y vo voces flamencas compuesto por Fernando Barrero, Álvaro Carrillo e Isidoro Díaz. Y ya el grupo nuevo este año que es el grupo 2 sin 3. Yo creo que la mayoría de los villafranqueses ya va conociendo a este grupo, cuya solista es Marifé. Van a actuar. El sábado 10 de noviembre, entre las 10 de la noche y las dos y media de la madrugada, en los locales de la carrera, pues en Montealba actuarán voces flamencas a las 10 de la noche, en el Pícolo a las 11 menos cuarto, eh, no, en este caso sería en la taberna, porque hemos tenido que cambiarse orden, en la, en la taberna a las 11 menos cuarto, Felipe Pertegal, en el Darling a las once y media de la noche, dos sin tres. Ya otra vez, voces flamencas en el Alambique a las 12 y cuarto de la noche. En el Pícolo, a la una de la madrugada, estaría Felipe Vertegal cerrando las, las actuaciones como última de estas seis actuaciones. Ya el grupo 2 sin 3 en el Paz Zen. Y como ya sucediera también en la edición anterior, vuelve a convocarse en este caso la segunda edición del Rally Músico Fotográfico las fotos una selección de, de las fotos presentadas en las que están por supuesto representados todos los participantes del primer rally musical fotográfico van a estar puestas a partir del 5 de noviembre hasta el 30 de noviembre en la cafetería de la casa de cultura esto es uno de los premios que se da en el, en el rally digamos que se haga una exposición con las fotografías presentadas en la siguiente edición y bueno pues ya por lo menos tienen ese reconocimiento todos los participantes Mañana ya se pondrá, bueno, pues, a, digamos, en marcha la maquinaria para darle publicidad eh, tanto al certamen como a las actividades paralelas. En un primer lugar va a ser, pues, el Rally Músico Fotográfico, acercándonos a todos los lugares donde pueda estar todo el aficionado a la fotografía. Cada uno de los participantes podrá presentar tres fotografías que se tendrán que tomar durante los días 9, 10 y 11 de noviembre, siendo el máximo total de, foto de fotografías a presentar el número de, de nueves. ...y bueno pues se tomarán durante el día... ...y se descargarán a partir de las 8 de la tarde... ...aquí en las instalaciones de la Casa de Cultura... ...habrá un único premio... ...que este año hemos querido darle eso sí... ...también un pequeño giro al premio... ...y pues lo que se ha elegido... ...que el premio sea un viaje... ...un fin de semana en, en Lisboa... ...para el ganador". El Ayuntamiento de Villafranca acaba de publicar en su tablón de anuncios las fechas de las pruebas selectivas para la contratación de 50 personas en base al decreto de experiencia. El lunes día 5 de noviembre en el Instituto de Enseñanza Secundaria Meléndez Valdés a partir de las 4 y media de la tarde se realizarán las pruebas de vigilante y a las 5 y media las de operario de limpieza viaria, ambas son tipo test. El martes día 6 de noviembre se realizará la nave de infraestructuras de de la calle Adelardo Cobars y las pruebas de herrero a partir de las nueve y media de la mañana y a partir de las diez y media en el mismo lugar las pruebas de, Camp, de carpintero. Ambas son... Pruebas prácticas. Las pruebas para operarios de servicios múltiples se realizarán en el Instituto el martes día 6 de noviembre a partir de las 4 y media y el miércoles día 7 de noviembre a las 4 y media. Y en el Instituto se desarrollarán las pruebas de limpiadores en el mismo lugar, pero a las 6 las de conserjes limpiadoras. Todas ellas son pruebas tipo test. El jueves día 8 de noviembre a partir de las 4 y media y también en el Instituto se realizarán las pruebas selectivas para a las plazas ofrecidas de auxiliar de ayuda a domicilio. Será una prueba también tipo test. Pasamos al lunes, día 12 de noviembre, cuando también en el Instituto se realizarán las pruebas de auxiliares administrativos a partir de las 4 y media de la tarde y de animadores socioculturales a las 5 y media de la tarde. Esa ambas pruebas son también tipo test. Y, por último, el martes, día 13 de noviembre, en la Casa de la Cultura, a las 4 y media de la, de la tarde, se procederá a la realización de la prueba de redactor y a las cinco y media la de auxiliar de cámara de televisión. Ambas pruebas son prácticas. Son estos días de visitar a nuestros difuntos. Así lo manda la tradición y gran parte de los ciudadanos siguen conservando esta tradición. Así lo demuestra la gran afluencia de personas que podíamos contemplar esta mañana bien temprano en el cementerio municipal, un cementerio que luce engalanado. Sus jardines muy cuidados, sus paredes bien pintadas y los nichos y panteones llenos de flores. Aunque el mantenimiento del cementerio se realiza durante todo el año, en estas fechas se pone más esmero y se intensifica. Los alumnos de la escuela taller están acabando de pintar sus paredes y durante los últimos días los jardineros municipales han realizado también una importante labor. Benito Durán, concejal de cementerio, y Juan Coronado, encargado de mantenimiento. Bueno, el cementerio tiene un mantenimiento anual que lo llevan a cabo el amigo don Juan Coronado Durán y Juan Santiago Rodríguez, que está ahora de baja lamentablemente hace un par de meses. Y luego al final, pues solo queda el sprint, es decir, un pequeño esfuerzo adicional y queda el estado eh, en el estado, perdón, como, como pueden ver cualquiera de los ciudadanos. Además, se suma el, la ayuda de la mayoría de los eh, villafranqueses que vienen a, a decentar lo que son las tumbas de sus seres queridos. Y yo creo que, bueno, le hacemos un merecido reconocimiento a aquellos que todavía tenemos en la memoria y, y que queremos. El cementerio pienso que se puede ver en esta fecha, en, ya digo, en perfectas condiciones de limpieza, de mantenimiento, de atención al público y a lo largo de todo el año pues cualquiera que tenga interés en venir pues está exactamente o casi igual. Eh, Benito, ¿hay un horario especial en esta fecha o se mantiene el horario que ya es bastante amplio, no? El horario es que creo que está abierto siempre el cementerio siempre que alguien necesita ver a sus seres que quiere y que están enterrados aquí pues prácticamente bien sea en atención a en el horario habitual que está abierto bien sea yendo a la policía municipal puede entrar siempre en esta fecha lo que sí es que estamos bueno ayudados por la escuela taller que nos está pintando la fachada y algunas pequeñas desconchones que había porque esto es un edificio muy antiguo y por lo demás más abierto yo creo que es imposible. Bueno, ha llovido mucho en los últimos días. Yo no sé si eso ha hecho que el trabajo de ese asentamiento que se hace todos los años sea más complicado. Algo que ocurre muchos años porque por esta fecha suele llover. Ha ¿no? un poquito, pues, pues, ha caído mucha agua y, la, hombre, y la, los del ayuntamiento pues, no han podido venir todos los días que ellos quisieran venir. Y los que se estaban haciendo. Estaba haciendo se han visto entorpecidas. Se han visto entorpecidas también, por lo mismo, pero 20 que hay. están aquí otro día hoy y lo van a quedar bien. Pues lo van a quedar bien. Bueno, hablamos de esas obras que se están realizando a la entrada ¿no? de, del cementerio. Cuéntanos un poco en qué consisten y cómo van. Bueno, este año se han hecho, y se ven al fondo, posiblemente la cámara los esté, los esté grabando. Hay 60 nichos nuevos, 44 a la izquierda, además de esos 60, y otros 44 a la derecha. Y si tienen luego curiosidad demostrarlo en la parte más nueva que tiene el cementerio, pues ya se está comenzando lo que son o serán los servicios en un futuro y quizás también alguna dependencia de servicios generales pues para los, las personas que están aquí todo el día. Eso quedará ahora de momento en bruto, pero ya se ha, ya se ha iniciado. Además, pues lo que decíamos, la maquinaria pesada cuando entra al final del, del cementerio con los 20 y pico de litros que han caído, pues claro, desluce un poco lo que es ya estaba hecho y genera un trabajo añadido en este caso al amigo Juan Juan Coronado que es el que le ha tocado este año estar encima sin la ayuda de su, de su habitual compañero Juan Juan Santiago Rodríguez. Bueno, también se refuerza el servicio de trabajadores, según comentábamos antes, eh, para preparar todos los jardines. ¿no? Sí, vienen los jardineros y nos, nos ayudan todos los años a cortar los setos y algo lo que nos pueden ayudar los, los hombres. Bueno, estás permanentemente aquí todo el día, vamos a recordar los horarios de apertura del cementerio y yo no sé si en estos días, eh, no sé desde cuándo se nota una mayor afluencia de público, no, ya teniendo en cuenta que, pues que se va a celebrar el Puente de Todos los Santos. Pues el horario es de 8 y media de la mañana a 6 de la tarde o a mediados de octubre, por ahí ya dicen la gente a venir más, más fluida. Y ya estos últimos días, pues ya es... ¿Y hoy está, todo? ¿Y hoy ya está todo? todo el pueblo aquí, el pueblo. prácticamente. Son 10 para eso, trayendo, eh, flores, trayendo flores y limpiando, limpiando sus nichos. Y, en fin. y a poco de una vuelta verán la cantidad de personas que hay hoy aquí, en vísperas de, de mañana, de Todos los Santos y de los Difuntos, el día 2. Bueno. La, la misa es el día 2 a las 5 de la tarde. No obstante, pondré yo un papelito en, la, en cada fachada para que se entere la gente. Eh, bueno, pues en esta época. Eh, todos hablamos de la crisis, yo no sé si la crisis se deja también notar en el cementerio. Hay menos flores o más, por ejemplo, más flores de plástico, porque las flores naturales son más caras. Hombre, yo creo que este año he visto más flores de plástico. ¿Sí? Yo creo que sí, esperamos que la crisis se nota más bien, un poquito, pero se nota un poquito, sí. Se nota, se nota la crisis. Bueno, pues muchas gracias. Nada, a vosotros, y, y felices fiestas de, de todos los santos. Muchas gracias a ustedes y felices fiestas también. Bien temprano, sobre las nueve y media, ya había muchas personas paseando por las calles del cementerio cargadas con flores, jarrones y escaleras. Otras limpiando ya sus nichos y panteones para que todo esté listo para mañana. Yo vengo muchos domingos porque tengo a mi hermano, tengo a mi familia, a mis padres, a los abuelos de mi marido, a su padre. Y tenemos mucha familia y venimos muchos domingos porque nos gusta venir. Y damos una vuelta y vemos el cementerio muy bien. Está muy bien. Yo lo veo bien, porque está asistido, está limpio y lo veo bien. Nosotros venimos a limpiar todos los domingos. Que no esperamos la fecha esta, porque nosotros tenemos los familiares y para nosotros es lo mismo durante el año, todo el año. Que este día algunas personas solo vienen ahora, pero bueno, yo vengo siempre, porque nos gusta. Mi marido y a mí venimos y muchas veces venimos a dar un paseo, limpiamos, damos una vuelta, vemos a los familiares y nos vamos. Pues suelo venir cuando hacen el año que ha muerto y por esta fecha siempre le pongo flores frescas. Y suelo venir a limpiarlo dos o tres días antes y luego la víspera ponerle flores. Es una manera de recordarlo. Hay gente que no opina de la celebración esta porque dice que eso ya no tiene importancia, pero bueno, es un, un recuerdo para ellos. Yo veo el cementerio muy, muy bien, muy arreglado, muy preparado y me gusta. He visto otros y estoy muy contento con él. Sí, yo vengo de siempre. He venido de siempre de mis abuelos, luego de mis padres y ahora, o sea, que vengo siempre. Tengo fe en venir, otras no quieren venir, yo sí tengo mucha fe en venir. Uh -huh. Estuve aquí ya hace dos días, vengo el domingo, o sea, vengo muchas veces, uh -huh. todo el año. Yo es que, y si viene una fiesta, ay, parece que es que me he me de ella, vengo mucho, vengo mucho. Me llama mucho venir, otras dicen que no, a mí me llama mucho venir. Todos los días lo limpio, cada vez que te lo arreglo, pero a ver, ahora cambiamos más las flores y eso, pero que tengo mucha fe en siempre, no porque sea la fecha esta. ¿Cómo ve el cementerio en esta época? Muy bien, a ver, está siempre igual, porque ahora está siempre muy atendido, muchas flores. Yo lo veo siempre igual que vengo siempre, lo que pasa es que renovamos las flores en esta fecha. <music> Volvemos a recordarles que el próximo sábado, día 3 de noviembre, se va a celebrar la festividad de San Martín de Porres, el patrón del servicio de recogida de residuos sólidos urbanos. Por lo que el sábado, ténganlo en cuenta, no va a haber recogida de basura. Por tanto, será el domingo, día 4, cuando se realice esa recogida. Como ya les contábamos, en el día de ayer se celebraban las jornadas para mayores, organizadas por el Ayuntamiento de Villafranca, la Mancomunidad, Tierra de Barros, el Río Matachel y el Consorcio de Consumo. Durante toda la mañana, el pabellón de la Casa de la Juventud estuvo repleto de mayores que participaron activamente en todas las actividades organizadas, que fueron muchas, como actividades deportivas, también charlas sobre consumo y sobre igualdad concursos de diversa índole, juegos populares, también una exposición de fotografías antiguas aportadas por los propios participantes que tuvo mucho éxito y que permitió recordar muchas tradiciones de nuestra localidad y asimismo tuvo también mucha participación el concurso de tortilla. Al final de la mañana se procedía a la entrega de premios a cargo de la concejala Águeda Antúnez ha habido mucha aceptación por parte de la ciudadanía en general, sobre todo por nuestros colectivos del de, 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 de Ejercicio Te Cuida y, y de APLOSUBA13 que han estado participando durante toda la mañana en las diferentes talleres y actividades. Y ahora como colofón a, a, a las actividades que se han desarrollado, bueno, pues se ha hecho un concurso de tortillas y vamos a entregar los premios a, a las mejores tortillas de. ...desde dicho concurso... ...ante todo agradecerle de nuevo a todos los técnicos... ...el, el gran trabajo que han desarrollado... ...la mañana eh, ha estado pues muy bien, muy positiva... ...y aquí pues hay una representación de, de las personas... ...que han participado en, en las mismas... ...y ahora bueno pues sin más le vamos a entregar el premio... ...por un lado a Pepi Pérez Viera... ...pues, pues diploma a la mejor tortilla de ingrediente extra... Se ...le, le hago la entrega a ella... Y por otro lado, el, el, bueno, ¿qué, ¿qué ingredientes llevaba la tortilla? Un bono to para la piscina climatizada, pues solamente la tortilla es que yo la he hecho la clásica, le he echado su aceite de oliva, su cebollita, sus patatas y ya está, y el buen cariño que le he echado y ya está. Y luego el diploma a la tortilla más grande, pues para María Sánchez García. Muchas gracias. Pues bueno, esto es fácil de hacer. Pues lleva 12 huevos y lleva sus patatas, lleva una buena cebolla y lleva tú. Nada más. Y los 12 huevos, claro. Y como ya conocen, el próximo domingo, día 4 de noviembre, el Teatro Cine Festival va a acoger un musical infantil titulado El Libro de los Cuentos, a cargo de la compañía El Extremeño Producciones y Espectáculos. Las entradas en venta anticipada ya están a la venta a un precio de 8 euros en la Casa de la Cultura, en Juguetos, en Librería Talía y en Universo Gráfico. Pero atención, porque hay novedades, ya que la compañía acaba de realizar una oferta para familias, que es la siguiente, un pack familiar para cinco personas personas tiene un precio de 30 euros el pack familiar para cuatro personas eh, tiene un precio de 24 euros y el pack familiar para tres personas 18 euros. Juan Diego Bote González, uno de los mejores mediofondistas de la historia del atletismo extremeño, es desde el pasado lunes un nuevo atleta del CAPEX natural de Almendralejo. Bote ha sido internacional en categorías inferiores con España, donde ha logrado varios títulos nacionales en las pruebas de 1.500 y 3.000 metros lisos. En el aspecto de equipo, destaca su experiencia durante varias temporadas en el Puma Chapín de Jerez, con el cual consiguió Proclamarse campeón de España de cross corto por equipos y vencedor en varias ediciones del Campeonato de España de Clubes en División de Honor. Con su fichaje, el CAPES se incorpora a un atleta extremeño joven de una enorme calidad, con experiencia y polivalente, que a buen seguro se convertirá en una pieza clave del nuevo proyecto extremeño para la temporada que está comenzando. Por su parte, el atleta ha expresado sentirse bastante ilusionado con este nuevo reto y, a las órdenes de Manuel Valentín Ordiales, espera volver a la senda de éxitos y triunfos que ha predominado durante su carrera deportiva va olvidando los fantasmas y molestias físicas que le han acompañado durante la última temporada y que nos han impedido que pudiéramos disfrutar de su atletismo. Vamos finalizando y como siempre lo hacemos con las previsiones meteorológicas, que atención, nos hablan de lluvias, además intensas, de cara a este puente que está a punto de comenzar. Según la Agencia Estatal de Meteorología, para el día de hoy el porcentaje de lluvias está bajito en un 30%, las temperaturas máximas llegarán a los 16 grados y las mínimas a los 6. Para mañana sube ligeramente el porcentaje de lluvias hasta un 40%. Las temperaturas suben también eh, hasta los 18 grados de máximas y 9 de mínimas Subirán ligeramente también para el viernes, pero sube también y mucho el porcentaje de lluvias que se situará a partir de las 12 del mediodía en un 95%. Sube aún más para el sábado en un 100% y se mantiene también muy alto para el domingo en un 90%. Eso sí, subirán ligeramente las temperaturas, sobre todo las mínimas que, por ejemplo, el sábado pueden llegar incluso a los 15 grados. Y bien, así de esta manera finalizamos hoy nuestro tiempo de información. Saludos desde los medios municipales de comunicación. Que pasen una muy buena tarde y hasta el próximo lunes.